Se están hundiendo, Mau. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Bueno, yo soy Tonatiuh Herrera y esto es Directo Paradoja TV. Y hoy tenemos de invitados a parte del crew y del elenco del corto Rewinds, que participó Hola, ¿qué tal? en el festival en corto de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí andamos esperando las Ahora preguntas sí que se puedo avienten. saludar. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí. ¿Qué tal han estado, chicos? ¿Qué tal el encierro? ¿Están encerrados o no tal cual? No, Como yo que es la sí. pregunta clásica de ahorita, ¿no? Sí, Aparte no. son. No me imagino a alguien diciendo, nada, me vale verga la cuarentena. Pero pues sí, aquí nos hemos encerrado. Muy bien, Sí, muy bien. no hay de otra. Sí. Sí, está bien. No se ven todavía tan desesperados. Bueno, tan hartos. Es que en la pantalla no se ve. De hecho, Es que solamente me por bañé para verlo. esto. Muy bien. Sí. Muy bien, ya fue el baño de la semana. Sí, ¿eh? Cuéntenos un poquito acerca de este corto. ¿De qué va? Bueno, es que fíjate que todo empezó como un proyecto escolar. Y bueno, se empezaron a unir amigos o amigos de amigos para empezar con todo lo que tiene que ser, con todo lo que es actuación. Sí, todo empezó con un proyecto escolar que se convirtió en algo personal porque terminó siendo algo muy divertido que agradó hacerlo con mis amigos. Muy bien. Qué genial. Sí, porque, bueno, o sea, ah, perdón. No. Como que sí da la sensación de como que cierta química entre el equipo. Digo, igual y suena tonto, pero yo siento que sí se nota en la pantalla cuando algo sale muy a fuerzas o por compromiso y cuando algo sale realmente porque te gusta. Y creo que ahorita lo vamos a ver.
ahorita que veamos el corto, siento que sí es algo que se nota. Además de que, como que a primera vista sí parece que era un crew bastante grande, ¿no? Pues fíjate que no, como tal el equipo de grabación éramos aproximadamente unas 7 personas. Uh-huh. Y bueno, ya se empezó a unir todo lo que eran actores. Y ellos también ayudaron a lo que era producción. Eso estuvo bien porque habían cosillas como traer todo el vestuario, mover las cámaras, las luces, el audio, movernos del lugar y todo, que nos empezaron a ayudar todos los actores y eso lo hizo mucho más fácil y aparte divertido porque todos nos hicimos amigos hasta de los que no conocíamos. Muy bien, sí, eso está padre, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Y bueno, ¿les parece si vamos a ver el corto? En lo que igual llegan los demás del reparto. Claro que sí. Claro que sí. Va. Y lo vemos y seguimos platicando regresando. Perfecto. Ahí está, se está transmitiendo el corto. Bien, hijo. Es por aquí. Sígueme. Por aquí atrás está tu bodega. Ahí tendrás herramientas. Quiero que te familiarices con ellas, con los trabajadores y con Max, nuestro perro. Gracias, tío. Espera. ¿Por qué estás grabando? Es mi primer día. No es gran cosa. Solo tienes que darle mantenimiento a los autos y eso es todo. Desactívalos, son subtítulos automáticos. Buenos días. Hey, mecánico, ¿qué haces aquí? Voy a la oficina del jefe. Bueno, pásale. ¿De qué se ríen allá afuera? De nada. Claro, hijo. Pasa. Hola. Bueno, se lo dejo y lo hablamos al rato. Claro. Adiós. Adiós. Siéntate, hijo. Bien, ¿cómo va todo? Bien, no he tenido problemas con los coches. Eso me parece perfecto, pero ¿por qué grabas todo? Así me gusta. Me recuerda un poco a tu padre. Él decía que cuando grababas algo, ya tenías una evidencia de qué es lo que salió mal y después arreglarlo. Ven, hijo, acompáñame. Hasta luego, jefe. Hasta luego. Cuídate. Bien, Fausto. Esos camiones necesitan cambio de aceite. Por favor, hazlo. Ok. En el que está Max, no hagas nada. Tiene químicos peligrosos. Y necesito acomodarlos para que no haya algún accidente. Ok, me iré a trabajar. Claro, cuídate. ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está la llave de... ¿Tío? Tío, ¿estás ahí? ¿Tío? 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 ¿Estás bien? ¡Tío! ¡Tío! ¡Por favor, despierta! ¡Por favor, despierta, tío! ¡Tío! 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 ¡Por favor, tío! Hijo, esta máquina está casi lista. Una máquina de reubicación temporal. Podremos ver a tu padre de nuevo. Porquería. Señor, te mandan estos pastelillos. ¡Pastelillo! Oye, puerco. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste el camión? No, todavía falta. Pues apúrate.
Gracias, tío. Tengo que repartir. ¿Qué comí? Bueno, ¿qué onda? Oye, ¿sí vas a traer eso? Ah, perfecto, ok, sí. Al jefe le va a encantar los pastelillos. Ok, sí. Sí, bueno, gracias. Bye. Vamos a empezar de nuevo. No. Tú mataste a mi tío, ¿verdad? No sé de qué estás hablando. Por favor. Los pastelillos estaban envenenados. No sé de qué me estás hablando. Cuéntame. Te lo preguntaré por última vez. Oso, por favor. Oso, no. ¿Quién lo mató? No sé. Dime quién lo mató. No lo sé. Dime quién lo mató. ¡Dímelo! No sé. Por favor. No. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, estuvieron baratos. Qué bien. ¿Van a ir mañana a la celebración? Yo no creo poder. ¿Tú? Yo sí, pero voy a ir con mi novia. ¿A qué hora es? A las 8 en el Múnich. Ah. Vale, vámonos. Despertaste. ¿Por qué lo mataste? No tengo nada que ver en esto. ¡Dímelo! De verdad, no tengo nada que ver. ¿Tú fuiste? No, yo no fui. ¡Yo lo sé! ¡Tú fuiste! ¡Yo no fui! ¡Ah! ¿Quién me envenenó? ¿Sabes algo de eso? Sí, no sé. Espera. Yo lamento haberte molestado. Lo siento. Se prendió porque llegó Fausto. ¡Venga! Abuelita, dijo abuelita. Siempre los de esquina peleándose. ¿Lo que? ¿Maricón o qué? ¡Marrano! ¡Cúpale, puerco! ¡Saludos, papá! ¿Cómo andas? Bien. ¡Cúpale, maricón! ¡Órale, ya! No, gracias. ¡Cúpale, maricón! Gracias. Tú eres la nueva, ¿verdad? ¿Cómo te la estás pasando? Pues bien. ¿Sí? Qué bueno. Y ustedes, como siempre, peleando. Pero claro que no, nosotros ni peleamos, ¿verdad? Mi amor. No, claro. ¿Y tú cómo estás? Ah, yo estoy súper divertida, pero ya vente a sentarte. Claro, sí. Espérame. Vamos a platicar. Claro. Entonces, oye, ¿cuál
¿Qué pasó, porco? Préstame esa madre, güey. Estás medio chavo para manejar. Ya, tú ganaste. Esa madre, ve, préstame. Oye, solamente ten cuidado. ¡Ah, cállate! ¡Esa marica! ¡Chachos! No, es en serio. ¡Vengan a ver cómo chupas auto! Sí, sí, sí. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ya, tranquilos! ¡Vamos a ver! ¡No, no, gracias! ¡No, no, no! Estoy bien, en serio. Bueno, no les hagas caso. ¿En serio grabas todo? Sí, por si acaso. ¿Tú lo hiciste, verdad? ¿Qué? ¿Matar al estúpido de tu tío? Sí, yo lo hice. Yo puse el veneno. ¿Por qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué les pareció? ¿Les trae recuerdos? Sí, oye. Sí,
¿Cuántas veces lo han visto después de que lo acabaron? O sea, ya el corte final, ¿cuántas veces? No sé, yo creo... No manches. Es que varias, porque al principio sí los tenía que estar viendo y viendo y viendo y viendo, y luego lo repetían en la escuela y lo repetían en las presentaciones y todo, así que sí, yo creo unas 30 veces. ¿Y sí les sigue gustando? ¿O cada que lo ven les pasa algo diferente? Ajá. Esa escena en la cama me pasa algo distinto cada que veo la escena en la cama. No. Bueno, yo igual lo he visto varias veces porque mi mamá es mi fan número uno, entonces siempre los pone todo lo que trabaja. Y cada que pasa esa escena, sí me pongo toda roja porque pues fue la primera vez que hacía una escena así. Y fue fácil porque el equipo te da mucha confianza, pero ya cuando lo ves y te escuchas, sí es como raro, porque dices, ay, ¿a poco así me veo y así me escucho? Sí, está muy interesante esa escena. Sí, de hecho. Es lo que les iba a preguntar, que hay como que varias escenas medio fuertes durante el corto, y qué tan complicado fue hacerlas. Sobre pues, todo esa, la de la cama. Esa fue la escena que más se repitió, la que más nos costó trabajo hacer. La tuvimos que intentar hacer 2 días seguidos, por el audio, porque no se viera nada, porque... que se caía la cobija, que ellos querían seguir haciendo la escena, no sé, muchas cosas. Entonces, sí, fue la escena que más veces repetimos. Y... Aprovecha el bug. También porque yo recuerdo que tenía que verse como que estaba pues sin ropa, pero sí, sí tenía yo mi ropa interior, entonces de pronto se salía el tirante o se veía como un poco raro, entonces también por eso nos tardamos bastante. Sí, eso fue lo más difícil, que no se viera que traía ropa, fue lo más complicado. Ahí se rifó el de la cámara, Gabito. Sí, la verdad es que es una buena escena, pero sí me imagino que tuvo muchas complicaciones. Sí, lo más gracioso fue la gente que estaba afuera y los vecinos, yo creo, porque no manches con los gritos. A mí el director me dijo, grita como si fuera la mejor noche de tu vida, y yo... ¿Sí, Estuvo bueno. Sí, de hecho. Sí. Y cuéntenos, bueno, se nota más o menos que la inspiración es esta película, Proyecto Almanaque, me imagino. Pues, es que mira, fueron varias cosas, porque... Ajá. Una de las cosas que más... impactó fue que como era un proyecto escolar teníamos algunas pautas que seguir y tuvimos que seguir algo que fue que nos pusieron el tema, nos dijeron tiene que ser un falso documental a fuerza, entonces ahí tuvimos que empezar a sacar ideas y todo, dijimos qué es lo que más nos conviene hacer, guiones de uno, guiones de otro, y lo que hicimos fue empezar a hacer nuestro guión, el cual lo empecé yo y ahí le dio, quien lo finalizó y le dio el toque bueno fue Gabo, que es el director de fotografía y el de postproducción también. Interesante. Y bueno, ¿de dónde salió la historia de que el chico fuera mecánico, de su tío, de que el tío inventaba la máquina? Pues fueron un montón de cosas de investigar qué era un psicópata, de cómo hacer para que la gente no pensara que directo iba a ser eso, quién era el tío, un montón de cosas, ¿no? Platicar, lluvia de ideas con todo el equipo. Y hasta que se llegó a esa conclusión, gustó la idea y pues fue la que quedó. Muy buena idea, de hecho. Sí. Gracias. Y bueno, yo les quería preguntar de qué tan complicado o qué tan tardado fue el proceso de postproducción. Yo siento que tiene un peso importante. Sí, fue muy tardado, fue agobiante porque quien se encargó de eso fueron dos chicos, que es Gabo y otro chico que se llama Víctor, que también era parte del equipo. Sí. Y nosotros estar esperando a que
a ver qué ya, si ya había salido esto, si ya tenían una parte, si ya habían terminado el tráiler, y como todos teníamos fechas de entrega, más o menos sabía cuánto iba a tardar, pero de todas maneras fue agobiante saber, no saber cuándo iban a terminar, porque luego nos envió una captura de pantalla de todo lo que fue la postproducción y no sé, sí fue un trabajo durísimo. Sí, sí se ve que tiene mucho, mucho peso, y por lo mismo se me imagino pues las complicaciones de eso, ¿no? Sí, la verdad se rifó. Buen trabajo. Y otra cosa que igual tiene peso y que llama la atención es la selección de los actores y su interpretación. Cuéntanos, bueno, cuéntenos entre todos cómo fue que se reunió este equipo de su crew con los actores. Cuéntenles. Pues bueno, todo inició en una convocatoria en Facebook, típico de, se va a hacer un proyecto de un cortometraje. Ajá. Y pues, entonces yo dije, bueno, pues vamos a participar. Ya yo fui para ver con qué, pues audicionar, vaya, así como todos mis amigos. Y al final nos hicieron el llamado y nos platicaron de lo que fue el proyecto. Sí, bueno, yo fue por Serge, que también fue parte del equipo, que es un amigo ya de hace años. Y se acordó que yo era actriz y me mandó la convocatoria. Y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer proyectos de cine. No tengo mucho foco ahí porque me dedico más al teatro, pero cada que veo una oportunidad me lanzo y quiero hacerlo. Entonces fui a la audición, me dieron un texto y en cuanto lo leí, la verdad es que me sentí muy bien con el personaje y también con el equipo de dirección, ¿no? Desde ese momento creo que nos conectamos y como conocimos como por dónde iba a ir el trabajo, entonces fue una experiencia súper linda y luego ya conocer a todo el grupo también estuvo súper chido. Y los demás. Y los demás. Perdona, es que yo ya acabo de terminar en lo que estaba. ¿Qué pregunta fue? ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo llegaste al equipo del corto? fue algo muy extraño. De hecho, fue Miguel quien me dijo del corto. Él me estaba diciendo, oye, ven, prueba esto. Y sentí que me terminó odiando porque me quedé con el protagónico que él quería. Todos lo queríamos. Sí, todos lo queríamos. Pero imagínate un amigo que lo quería, que aquí estaba Miguel, ¿dónde estás? No, pero es que a mí Luis me había dicho que le gustaba tú cómo actuabas, porque, bueno, Mauricio y yo nos conocemos porque participamos con Tonatiuh en Lazarus, y a mí Luis, desde que te vio en esa serie, me dijo que tú le interesabas para el papel, porque, de hecho, en ese entonces yo estaba trabajando y mi participación iba a ser, pues, poca en el cortometraje, por lo mismo de que tenía poco tiempo. Entonces, pues a mí me pareció bastante bien que tú te quedaras con el protagónico, porque pues yo me imaginé que esa era la idea de Luis, porque pues, sí lo pidió personalmente, sí me dijo, nada, este chavo, jálatelo. Es que sí, mira, una de las cosas importantes fue que si veíamos que había un chico que cumplía tal vez con las características de poder tomar dos papeles, dijimos, pues le damos el guión de esas dos personas o metemos en un guión que pueda hacer como esas dos personas. Y también los factores de tiempo eran muy importantes. Como dice Miguel, también me gustaba la actuación de él, pero sí, el tiempo no nos ayudó. Hubieron personas que se tenían que ir, que llegaban, que iban, que llegaban más tarde. Entonces, también fue un factor que fue importante en el aspecto de seleccionar quiénes iban a estar en el corto. Pero yo me quedé contento con mi participación adentro de la bolsa, no se preocupen. Ah, sí, adentro de la bolsa. Uno de los muertos es él, sí. Ya decía yo que se me hacían conocidos ellos dos de alguna parte. Sí, uno de los que está muerto por ahí dentro de una bolsa es él. Y en general, ya a la hora de,
de la producción, ¿qué fue lo, pues, de los contratiempos que se encontraron? Pues lo intentamos siempre ver un poco antes de todos los problemas, ¿no? Estar checando y teniendo todo para cualquier problema, pero hay cosas que no se pueden, como es la lluvia, como es la luz, como es los ladridos de los perros, que pasaba un avión o pasaba un carro y todo el audio se te iba. Entonces, como en la escena de donde están en la cama, sí fue una bronca, porque nosotros no pensamos que fuera a tardar tanto, y luego fue una escena que dijimos, ya quedó, y al verla después dijimos, no está bien, está muy oscura y tenemos que repetirla, y por eso la tuvimos que hacer el otro día, y ese día estuvimos corriendo por todos lados. Sí, sí me imagino. ¿Se acuerdan cuántas veces repitieron esa escena? ¿O de plano se perdió en el infinito? Yo dejé de contar el 20, ya dije ya, solo hice. Sí, bueno, debe de estar ahí. A él lo debemos de tener en el historial de las escenas, pero sí fueron, yo creo, unas 20 cacho, ¿verdad? Sí, pegándole a las 30, tal vez. Fue muchísimas, muchísimas, porque aparte es una escena que no dura tanto. Entonces se nos cortaba la mitad o acomodar la cámara, porque aparte fue un lugar bien complicado de grabar, era una recámara pequeñita, entonces acomodar todos los muebles para que la luz esté de tal manera, para que no nos veamos los demás, los que estamos en dirección, en la producción, que no nos veamos, porque muchas de las veces salía el boom o... Y bueno, eso supongo que a todo mundo le pasa. Chico, ya, Sergio ya traía los brazos así de que se moría. Entonces sí fue una bronca. Pero, nada, todo estuvo cool. Qué genial. ¿Y cómo resolvieron esta parte de las dos cámaras? Me imagino que hubo un doble para Mau en esas escenas. ¿En cuáles escenas? No. Las de cuando regresa en el tiempo y sale el personaje de Mau enfrente del personaje de Mau grabando. Mau es es omnipotente ese chico. No, la mayoría de las escenas tuvimos que jugar con el tiro de cámara. La mayoría de las escenas fue eso. Siempre lo bueno fue que les dimos el guión para que lo leyeran, que supieran de qué trataba y bueno, saber que aunque era un compromiso, lo estábamos haciendo para divertirnos todos y que salía súper bien, entonces eso también ayudó a que no hubieran tantos contratiempos. Pero no, la mayoría de las escenas fue juego de cámaras. Ya regresó Mau. Ya. Hola. Y es que estaba con el teléfono y se quedó calientísimo el teléfono y se desconectó. Seguro fue por la escena de sexo. ¿Y qué sintieron todos cuando vieron ya el producto terminado, el proyecto, perdón? Ya cuando los actores se vieron en escena, el equipo de producción vio todo ya bien concretado en la pantalla grande. ¿Cuáles fueron sus, pues, qué sintieron en general todo el equipo? ¿Qué se siente, pues, chicos? Uno cuando va haciendo las escenas y viendo las demás escenas, tiene como que una imagen en su cabeza de cómo se van conectando, cómo se van haciendo. Pero sinceramente, cuando vi el producto final, me sorprendió mucho. Fue mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Y pues la verdad, la historia se me hizo muy buena. O sea, desde el principio cuando leí el guión, dije, oh, es buena historia. Pero ya con el proyecto final, me gustó mucho, la verdad. Sí, de principio, verte en la pantalla grande sí es como alucinante. Bueno, al menos yo sí decía, wow, estoy en la pantalla de un cine. Que más adelante también es un objetivo que yo quiero, no verme en películas. Entonces, verme realizada ahí fue demasiado. Y la verdad es que, aunque era un corto no tan chiquito, se pasaba súper rápido. Entonces era muy disfrutable porque ni siquiera sentías el tiempo y eso se valoraba mucho. Porque hay otros que se hacían largos y ya, por lo pasó, se fue tan rápido que dije, wow, esta de que hay ritmo, calidad, de una buena dirección y de que todos los elementos se juntaron,
para que fuera una gran, gran producción. Entonces, sí, se sintió súper chido vernos ahí. ¿Y los demás? Ah, los actores. ¿Qué sentiste, Mau? Yo sentí que no hice nada. Porque vi todo el trabajo y yo me quedé alucinando. Y aunque yo fuera el protagónico, dije, güey, aquí hay un chingo de cosas y sí sé que es, al final de cuentas, trabajo en equipo y creo que me quedé muy satisfecho viéndolo. Me quedé muy satisfecho y muy contento. Yo sí me grabé en la pantalla grande. Ahí estaba en el cine, así, con mi celular. Yo también. Sí, es que fue algo que, pues, creo que ninguno de los que participamos habíamos hecho, que es literal presentarte en el cine. O sea, dices, bueno, en un club de cine chiquito o algo así, dices, bueno, es algo, está cool, ¿no? Pero ya verte en que fue Cinépolis, estuvo... Sí, en el cine al que vas cada 8 días, ¿no? Sí, entonces... Voy a ver a mí. Uno como broma dice al final, güey, salí en el cine, yo puro cine, pero pues literal, o sea, saliste en el cine, lo cual no es cualquier cosa. Ajá. Sí, claro. Y fue interesante porque se presentaron antes todos los cortometrajes y los fueron presentando por categorías A, B, C. Y nosotros no sabíamos en qué categoría lo habían puesto, nosotros pensamos que era B15. Porque no sale ningún desnudo total, no hay casi, o sea, la sangre no se ve, cuando les disparan no se ve sangre como tal, entonces pensamos que no la habían metido al producto final donde estaban todos los cortometrajes, y no me acuerdo si fue el último o el penúltimo, entonces fue emocionante porque pensamos que no iba a salir, porque habían broncas ahí con la gente que estaba produciendo eso. Pero sí, ver lo que se te ocurrió a ti o lo que estabas imaginando, o como director, estarle diciendo a alguien cómo hacer algo y que salga en la pantalla exactamente como te lo imaginaste, está muy interesante. Está cool. Sí, bueno, para los que nos están viendo... Bueno, tú como director, imagino en general, como equipo, que tenías una visión de cómo querías que fuera. En que sea un poquito de aquí, un poquito de acá, o que sea 100% esto, ¿tus referencias estaban claras o algo por el estilo? Pues es que casi no quise agarrar referencias. No quisimos casi agarrar referencias para nosotros, como estábamos aprendiendo, quisimos hacerlo como nosotros íbamos entendiendo cada tema, cómo se tenía que dirigir, cómo se tenía que producir, cómo se tenía que hacer la postproducción. Entonces, lo quisimos hacer basado en lo que nosotros fuimos aprendiendo al paso, porque íbamos aprendiendo cómo se tenía que hacer al paso que lo íbamos haciendo. Entonces, eso fue interesante, que fue como queríamos exactamente, sin ideas de alguien más, sin que alguien más metiera ahí su cuchara. Muy bien, sí. Tenemos una pregunta del público. Nos dice... ¡Público! ¿Quién lo dice? Chicos, ¿me pueden compartir en dónde puedo ver su cortometraje? Ah, claro. ¿Quieren que lo comparta? ¿Te lo comparto, Titona? ¿Y quieres que también lo compartas ahí en tu página? Sí, claro. Bueno, pero... Y también... Sí, se llama... Serendipia Films, así lo van a poder buscar, que es la productora, sí, en YouTube, y así está como RWD. Entonces, si quieren, también se los compartimos por el Face de quien quiera compartirlo. ¿Sí? Ustedes también. Sí, todos. Ahorita lo compartimos en el Face de Paradoja, que nuestro community manager ahí por ahí lo comparta, por si es que nos está viendo. Y ahorita se los mando. Va.
Ajá, tú y pregunta. Después de este proyecto, ¿hicieron alguna otra cosa con como equipo o con la mayor parte de las piezas del equipo? Salir de fiesta nada más. Sí. Pero no, bueno, por mi parte yo no he estado ya con ninguno del equipo haciendo algo referente a cine o ninguna producción. No sé los demás. Pues, a ver, Miguel. A ver, Miguel. Me acuerdo que hicimos otro... Hiciste una especie de... Era como un sketch, ¿no? Que hicimos en el que estuvo Eric. ¿Quién más estuvo? Ah, ¿en la casa de Lalo? No, fue en la oficina también del papá de Luis. Guay. Ahí está, ahorita se los comparto. Fue como un discurso. Como un discurso. Ah, sí. Ahí está. Y eso yo nunca lo vi, yo nunca vi el resultado de ese proyecto que hicimos ahí también con Luis. No me acuerdo. El que hiciste como un sketch tipo parodia de del gabinete o de la presidencia. Oh, ok, sí. No, entonces sí, sí trabajamos en otro. Sí. Ya me acordé. Estuvo muy bueno, se los voy a pasar. Es un sketch político. Entonces está, sí, estaría cool verlo. Está interesante, sí, se los paso. Sí, mándalo, mándalo. Déjenme ver si lo tengo igual en YouTube y se los mando ahorita. Vale, vale. Va. Dice Ari Juárez, ¿dónde está el resto del equipo? No pudimos contactar a todos. A los que contactamos, no todos están adentro. No todos los que contactamos están adentro, pero a los que pude contactar, sí. Dice... Bueno, falta Gabo que... ¿Quién? Jorge Luis BL, que Camilo se eche la de perfecta. Qué molesta esa gente, ¿eh? Esos fans. Venimos a hablar de cine, chico. Pero bueno, y ahorita sacan BL. Que si quieren pueden. Es un espacio libre y abierto. Se me hace que ese chico sí, no adelante, tiene amigos. Adelante. Por eso anda molestando aquí. Y bueno, cuéntenos cómo fue la parte de las locaciones, porque pues ahora sí que a los que hacemos audiovisuales sabemos que no es fácil conseguir locaciones, y creo que menos un estacionamiento de camiones o un bar. Sí, ok, todas las locaciones las fuimos consiguiendo todo el equipo, que es Sergio, Isa, Ame, Gabo, el Chino, todos. Las fuimos consiguiendo poco a poco y buscar cuál era la que más adecuaba, no solo para la imagen, no solo para que se viera bien o se viera bonito, sino que también les quedara no tan lejos a los actores o que no nos quedara tan lejos a nosotros, porque teníamos que trasladar todo lo que eran las cámaras, el audio, y no contábamos como con muchos carros para moverlo. Entonces, donde están lo de los camiones, yo lo conseguí porque es el taller de mi papá. Entonces, ahí están los agradecimientos hasta el final. También salió la casa de Isa. Salieron, el bar lo consiguió Gabo, que era uno de sus amigos, que creo que fue de las escenas más complicadas de grabar, porque sí, lo grabamos con gente en el establecimiento. Y no podíamos utilizar tenía que ser música original toda la que estuviera en el cortometraje, porque tenemos dos cortometrajes, uno que es el corto y el extendido. En el corto no existe música más que nuestra, que la hizo Sergio y su primo, que fueron los encargados de hacer todo lo que trata del audio. O sea, entraron un trabajo muy, muy cañón, porque estuvimos callando a la gente ahí en el bar, diciéndoles que 5 minutos nos dieran para grabar, porque... Creo que lo grabamos tal vez un sábado, un viernes, donde estaba lleno el bar. Y decirles, oigan, silencio, estamos grabando un cortometraje. No me acuerdo qué día fue, pero fue... ¿Fue un semana? No, fue un miércoles, porque hasta me acuerdo que yo dije, es miércoles, Godín. Porque yo iba de Godín. Y me acuerdo que era un miércoles, estábamos diciendo que era un blito de semana, Godín.
Pero sí, fue, yo creo, pero de los lugares más complicados. Había mucha gente y quitarles la música y decirles que nos esperaran. Había gente que hasta se acercó tantito para ver y todo, pero había gente que no quería quitar su fiesta, ¿no? Estaban pagando en un bar, la verdad. Sí. Pero sí fue complicado. Complicado también la gente que estuvo en el audio, que fue Sergio y su primo, quitar todo lo que... toda la música que existía dentro del audio, separarla de las voces, poner silencio o música nuestra, fue un trabajo durísimo. Wow. Sí, me imagino. Bueno, y ellos, ahora sí que Sergio y su primo Dave son muy buenos en lo que hacen, de hecho. Sí, muchísimo. La verdad fue... no pensé que pudiera salir ese resultado con el audio, porque de verdad grabamos con música y música fuertísima. Entonces, fue una bronca. Yo creo todos quedamos hartos de lo que era el audio, porque decían, ok, vamos a grabar. Y luego nos teníamos que ir a otro lado y decía, ok, vamos a grabar las respiraciones de Lilia, vamos a grabar las respiraciones de Mau, de Eric, por aparte, vamos a grabar tus pasos, ¿no? Entonces, los que estábamos afuera decíamos, qué hueva, tengo que estarme esperando aquí sin hacer nada de ruido. Y fue algo complicado eso del audio. La verdad es un trabajo que no pensé que quedaría tan bien. Aparte, en la escena de en el bar, me acuerdo que yo tengo que hacer la voz de que estoy agarrando la cámara de Fausto. Esa, el que yo hablara, lo tuvimos que repetir un buen de veces por la música o porque no se escuchaba bien. Creo que esto fue lo más tardado de esa vez, el que se escuchara mi voz, y sí fue un poco desgastante. Hubo una vez en esta misma escena que lo hicimos excelente, pero apareció el boom. Sí, y hasta la gente aplaudió y todo, pero dijimos, no, se tiene que repetir, y nosotros, ¡no! Sí, es que también está pesado, o sea, el del boom, oye. Sí. Sergio salió ya con unos brazotes, nada más agarrar el boom. Y agarrar el boom. ¿Cuánto tiempo les llevó este proceso de el levantamiento de imagen? Fueron 3 días. Súper rápido. Nos levantamos en 3 días. Bueno, prácticamente fueron 2, porque en un día fue donde grabamos la escena de sexo, pero fue la que no quedó. La grabamos, no sé cuántas horas estuvimos ahí, pero demasiadas, ¿verdad? Pero esa no quedó, nos echaron para atrás, vimos que estaba muy oscura y la tuvimos que volver a grabar, pero fueron 3 días y día y noche, día y noche. Sí, sí, ahí... de hecho, yo me imaginé que sí había sido más tiempo, porque sí son varias locaciones, ¿no? Y estar cuidando cada aspecto en cada locación. Sí, pues sí, ha de haber sido una chambota. Pues creo que de lo más, lo mejor fue que todos hicimos sinergia como para poder estar a gusto donde lo estábamos grabando, que mientras estábamos grabando en un lado, los demás estuvieran haciendo burradas o echándose un taco, pero a gusto. Por ahí debemos de tenerlos detrás de cámaras, donde todos están jugando con la silla de ruedas, donde está Miguel dormido en el piso, la gente ahí, pues fue, eso yo creo fue lo que más ayudó, que todos, aunque por decir, yo no conocía a algunos, nos logramos hacer amigos y todos fluimos súper bien dentro del tiempo que teníamos que trabajar. O sea que sí hay detrás de cámaras, eso me estaba preguntando yo, ¿por qué no tenemos un detrás de cámaras? Sí, ¿eh? Bueno, todavía no está editado, pero ahí contacten a la chica que tiene el detrás de cámaras, es Ame. Ame Venegas tiene el detrás de cámaras, ahí lo debe de tener guardado y no, hay escenas buenísimas, no sé, donde la claqueta se cae y dicen, pues síguele, o donde... sale la sombra, donde sale el boom, y bueno, las 30,000 escenas de sexo que ahí tenemos. Que lo suba. Tenemos una hora de sexo ahí,
Por favor, chica del detrás de cámaras, edítalo y súbelo, te lo rogamos desde Paradoja TV. No sé si los podamos contactar a todos y se logren meter y tengan para compartir ahorita el detrás de cámaras. Yo no logré contactar a todos, pero si quieren podemos ver si logramos todavía contactarlos. Ya si no, que lo editen y lo compartimos aquí en el canal. aquí hay alguien que creo que tiene que volver a ver el corto. Oigan, ¿por qué se murió con un gansito? Ok, eso no estamos metidos con marcas nosotros. Alex Durán Romero dice: muy buen corto, aplausos. Gracias. Ese chico también tiene un canal, por si ahí gustan contactarlo, que ese chico se dedica a lo que es cine como tal y se llama Cine Máximo, sigue sus cosas, por ahí que échenle un ojillo, tiene entrevistas buenísimas con actores ya importantes de la industria del cine en México. Wow, qué interesante, aquí haciendo promoción. Pero sí, para eso, o sea, este espacio para eso es, al final de cuentas, bueno, ya adelantando un poquito lo del final, si tienen más gente que conozcan que haga estas cosas, pues contáctenlos para que igual pues demos a conocer un poquito su trabajo. Y te digo, tenemos 18 personas viéndonos, pero algunos sí, conocidos, otros no. Dentro de esas personas lo compartirán más y lo compartirán más y ya cada vez más personas conocerán. Esperemos. Sí, claro. Ok, para seguir haciendo, mientras ellos lo sigan compartiendo, nosotros seguimos haciendo cortos. Sí, eso sí. Sí, exactamente. Un consejo que les vayan a dar a los que apenas, bueno, a los que este año les toca hacer su corto ahí en UCI, UCI, patrocínanos. Sí, por favor. Un consejo, de mi parte, yo creo que el consejo más fuerte sería no se enojen. El equipo que tengan, siempre van a haber contratiempos y deben de saber sobrellevarlos. Saber que son un equipo y hacerlo de la mejor manera. Tratar de que todos, aunque sepamos que somos amigos, que es un compromiso, pero tampoco llegar al grado de hacerlo aburrido, todo lento. Simplemente hazlo porque va a estar divertido y está muy interesante ver el resultado final. De hecho, esa emoción, sí. Bueno, para mí, bueno, ya metiendo un poquito de mi cuchara, es emocionante hacer estas cosas mientras estás haciendo, pero cuando ya las ves reflejadas, creo que aún más. Sí, claro. Bien. Miguel Rudes Petrucci, quién sabe quién sea, ¿para cuándo un corto del elenco de Rewind con Paradoja TV? Cuando quieran, estaría bueno, generar algo así, pero nunca me ha llegado una opción de Paradoja TV para poder hacerlo, ¡Hámoslo! Sería muy interesante, de hecho. A mí sí, también me gusta la idea. Ok, me agrada. Está en pie el proyecto entonces. Denle una chela al que puso eso. A la por señora favor, que puso eso. Dice Miriam Esan, qué guapo está el director. Hey, ok. Ya trae aquí a sus fans. Dale un abrazo. Hey, club. Ya va a haber club de fans. Gancitos para todos los que digan eso. ¿Algo con lo que quieran cerrar? ¿Qué quieran decir? Chicos, ¿qué opinan? Pues no sé, yo me quedo como con la experiencia de trabajar con gente que aunque estén aprendiendo, sean tan profesionales como lo fueron el equipo de Rewind, el confiar siempre en tus compañeros actores, porque gracias a ese proyecto fue que me hice súper amiga de Mau, y ahora Mau está en la universidad de la que yo ya egresé, entonces se siente como súper chido y reconfortante saber que
gracias a estas cosas la gente va a donde tiene que ir. Entonces, siempre confiar, estar súper atento y la humildad al 100% para poder crecer como persona y como actriz o director o a lo que te dediques. ¿Qué opinan ustedes, los actores? ¿Quieres concluir? Pues nada, contento de que se hagan estos proyectos. Saben que a mí siempre me ha fascinado esta clase de trabajos y pues que se siga haciendo, mantenerlo, porque es algo muy, muy divertido, muy productivo y pues que sirve para muchas personas que en realidad sí siguen todos nuestros trabajos, pues es bueno siempre estar ahí con más contenido. Mau. Justamente yo sí agradezco todo lo que pasó, toda la experiencia, también de conocer a Lilia ahí mismo, porque sí hemos sido bastante amigos, aunque ahora pues no hemos hablado tanto, fíjate tú, pero sí nos ha llevado el camino por aquí y nos va a llevar aún más lejos con todas las demás cosas que hace Luis, que hace Tona, que hacemos todos, y vamos a ir creciendo justamente esto de ir compartiendo y compartiendo. Se agradece mucho y nada, o sea, creo que el agradecimiento y el seguir adelante ya está de sobra decir. Muchas gracias, Mau. Te queremos, Eric, Mau. No, falta Eric. ¿Y Eric? Ah, pues, de hecho, antes de esto yo no tenía algo así como una experiencia. El ser actor, pues, siempre, bueno, era una idea que a mí me gustaba, que yo seguía, pero como que meterme en eso no lo he hecho tanto. De hecho, es la primera vez que lo hice. Y a partir de eso me interesó mucho más. Y en realidad me he metido a cursos a partir de la UNAM y he seguido muchos proyectos. De hecho, con unos amigos que tengo en la UNAM, pensaba igual hacer algo similar a lo que hice con Luis, el crear una productora, hacer cortos. Yo todavía esos solo son proyectos, pero pues cada vez que pienso en eso, cada vez que hablo con mis amigos, siempre me llega a la cabeza el recuerdo de Rewind, de que pues básicamente no hubiera estado en esos cursos, no hubiera estado en esas pláticas si no hubiera participado. Y la verdad le agradezco a Luis, a todos los del corto, a Lilia, a Mauricio, a Ame, a Gabo, porque pues la verdad creo que lo más importante de este cortometraje fue el gran equipo que tuvimos y que a partir de esto pues hicieron amistades, que creo que es, aparte del proyecto, creo que es lo que más perdura y lo que más importa. Sí. Sí, bueno, a agradecerle pues a todo el equipo, ya sean actores, ya sean gente de la producción, que empezó siendo una idea de entregar algo y terminó siendo algo de lo que te sientes orgulloso. Y no solo ver lo que tú estás haciendo, sino la gente que hiciste como amigos, está genial verlos tal vez en la pantalla grande o que te recuerden con esa idea de hicimos algo juntos que salió bien. Entonces, sí, es eso lo que dicen, lo que queda es la amistad, porque no conocía a muchos, y terminó siendo un proyecto que agradó bastante. Bien. Sí, la verdad es que sí se nota que se llevan bastante bien entre todos. Y siento que eso es súper importante porque pues si no se logran los resultados. Sí, y también, no sé, no, supongo que todos somos Izcalli, ¿no? Entonces está bueno también como sentir que aquí en Izcalli hay talento, solo falta apoyarlo. Pero de verdad, porque he visto a mucha gente súper talentosa que cree en esto, en que el arte puede hacer sanar a las personas, que puedes llegar un mensaje, ¿no? Gente que de verdad apuesta por el arte, y a mí me encanta toparme con esas personas. Entonces,
pues no hay que dejar de hacer movimiento aquí en Izcalli para que resuene y de ahí nos movamos para todas partes. Sí, hay que apoyarnos. Pues sí. Bueno, pues esto fue Paradoja TV Directo. Muchas gracias a todo el elenco y el equipo de Rewind que pudo estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Esperamos, ahora sí que como dijimos hace rato, poder trabajar juntos en algo, ahorita igual fuera del aire, lo hablamos un poquito. Ajá, lo hablamos. Y pues nada más que agregar comercial del próximo programa. El jueves tendremos emisión de Juegos del Tiempo. Y igual, si ustedes crean o tienen amigos que crean contenido, díganles, pasen la voz para que también puedan estar en este espacio. Y pues ya. Ah, y bueno, retomando un poquito lo que decían de la gente artística de aquí de Cuautitlán Izcalli, también aprovechando para hacer promoción a otra transmisión que siempre se transmite todos los días de lunes a sábado, me parece, a las 6 de la tarde en el Facebook de Agenda Cultural. Son entrevistas a distintos artistas, músicos, actores de teatro, titiriteros, que hace la gente del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Ahí también está para que lo chequen antes de que entren en nuestras transmisiones. Y pues ya. Igual y para aprovechar el tiempo y el espacio que tú estás invitando, ahorita en Izcalli está surgiendo la Sociedad de la Impro, que soy la directora general del proyecto, y esta, bueno, la Sociedad de la Impro viene de Perú y se ha vuelto un club ya internacional, ¿no? Entonces, ahorita estamos aquí en Izcalli y vamos a estar por abrir algunos talleres en línea, pero también estaría súper bueno ver si podemos hacer algo de transmisiones de algún show o algo así, para que igual se pueda hacer más ruido con el proyecto. Sí, claro, igual, si quieres, bueno, hablamos fuera del aire. Va. Y ya, ¿qué dice? Ah, dice Mau que no nos escucha bien. Pero bueno. Nos vemos el jueves. Igual, esperamos tenerlos de vuelta por aquí o en otros proyectos aquí en Paradoja. Otra vez, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y salimos del aire.